de Facebook. Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Tejiendo con Lulu. Yo soy Lourdes Navarro, Lulu Navarro para las amigas. Y en esta ocasión te traigo cómo hacer este lindo pompón ya listo, nada más para integrarlo a tu gorro, de hacerlo de peluche. Es una cosa muy fácil, los materiales te los doy a continuación. Y pues sin más ni más, comencemos. Bueno, para realizar este proyecto de los pompones vamos a necesitar peluche, chicas. Ustedes lo pueden comprar en el lugar donde vendan telas. Yo lo compro aquí en un lugar donde es una tienda que vende de todo tipo de cosas para hacer manualidades. Vamos a ocupar el peluche, vamos a ocupar fibra, tijeras de corte, un pedazo de jabón, de ese que les sobra cuando ustedes laven para poder marcar, una aguja con hoyo grande que tenga una puntita, puede ser estambrera que tenga punta o cualquier aguja normal, y estos broches de presión. Vamos a ocupar también algo que nos ayude a señalar el tamaño que nosotros queremos nuestro pompón. Puede ser una tapadera, un plato, del tamaño que ustedes quieran y elijan para poderlo realizar. Entonces, con todo esto, vamos a ocupar también hilo para poder unir nuestro pompón. Yo escogí este hilito de hilaza que es más macizo que un hilo normal. Entonces, ustedes vean cuál es el que les conviene. Si es o es de otro de nylon. Entonces, sin más ni más, chicas, vamos a realizar este proyecto. Ya extendí mi pedazo de peluche aquí. Voy a usar mi base marcadora de cómo quiero yo marcar mi pieza. Escogí blanco, el puede ser un lápiz, una pluma, simplemente el que el color del lápiz es muy oscuro y el de la pluma también puede manchar. Yo nada más lo hice así en cuanto nomás nos quede para poder marcar cómo es que vamos a señalar el círculo. Ahora, una cosa bien que les quiero decir, en las tiendas las mujeres cortan y le hacen así, cortan y dejan todo esto mal cortado, nos lo dejan todo, ahora sí que todo pelaco cuando nos queda uno mal cortado. Entonces lo único que yo hago, chicas, es que yo no corto el pelaje del peluche, simplemente nada más voy tomando lo que viene siendo la pura telita. De esa manera el corte queda perfecto, sin quedar ahora así que cuando queda uno todo trasquilado. No, miren, el corte queda perfecto. Nada más traten de cortar con mucho cuidado lo que es la pura telita. De esa manera su pelaje no se... No digo que no se vaya la palabra correcta. Que no se les vaya ahora sí que salir, pero por lo menos no es tanto. Y a la hora el proyecto no les queda feo. También si ustedes pueden, si vayan a comprar su peluche y ven que la empleada les va a destrozar el pelaje, díganle, córtalo de esta manera o permíteme cortarlo yo. Porque a veces lo único que hacen es que estropean el peluche tan bonito que está y tan caro que cuesta. Entonces nada más es cortarlo así con la pura telita, sin tratar de tomar el pelo, para que esto les luzca bonito. Y miren, aquí tenemos nuestra primera ruedita. Y como ven, de cualquier manera se va a deshebrar un poquito porque pues lleva el corte. Pero ya quedó. Simplemente que como aquí el pelaje va pegado de esta manera, obviamente pues cae así, pero eso es lo bonito de cuando uno forma el pompón. Ahora con nuestra aguja ya ensartada, con el estambre o el hilo que ustedes prefieran, vamos a hacer un pequeño hilván en todo lo que es alrededor del círculo. Aquí se me olvidó hacerle un nudo. Se le hace un nudo para que no se nos salga la hebra. Nada más, también tratando de que nuestras hebitas queden escondidas, chicas. Que nuestro peluche quede escondidito, tratando de no tomarlo. Y así todo lo que es alrededor. Aquí ya tengo todo lo que es mi círculo de peluche. Ya todo hilvanado. Lo que voy a hacer es ahora agarrar una cantidad
para metérsela adentro. Una cantidad de esta fibra sintética que también la encontramos en el mismo lugar donde pueden vender telas o quizás en una mercería. Lo único que hacemos ya es jalar nuestro hilván, ajustarlo para que ya se quede esta forma que queda de cerradita, que quede bien tupidita. Ya nuestro pelaje ya no se alcanza a ver. Lo que vamos aquí a hacer, chicas, es reforzar y cerrar este orificio que quedó del pompón. Dejarlo lo más cerradito que se pueda. Por eso les pedí que fuera un hilo macizo con el que van a cerrar, porque van a tratar de hacer un poquito de fuerza. Y es posible que si usan un hilo normal que es para coser, se les troce. Entonces yo por eso los pido un estambre que sea un hilo que sea más macicito, como la hilaza o el hilo de nylon, que también sirve, que es porque es más resistente. Y todavía lo tomo doble, chicas, para que esto no se nos vaya a trozar y nos quede fallido nuestro intento de nuestra bolita y tengamos que volver a hacerlo. Y así es como va quedando, chicas, miren, ya quedó cerrado, ya nada más es desplumar bien, ahora sí que nuestro peluche. Y así es como quedan las motitas que se ponen en los gorros de nuestros tejidos. Ahora, ya que tengamos terminado nuestra unión, que ya dejamos bien cerrado nuestro gorrito, que ya lo dejamos como nosotros queremos, vamos a hacer un remache, pero no vamos a cortar la hebra. Así nada más que quede bien remachadito. Y vamos a agarrar estos broches de presión, que también los encuentras en cualquier lugar de, ahora sí que de mercería o lugar donde vendan cosas para hobbies. Y este tiene lo que es la, ahora sí que el macho y la hembra, no sé si lo estoy pronunciando bien, tienen estas cabecitas que van. Miren, este se le llama macho y este se le llama hembra, porque encaja perfectamente. Entonces vamos a tomar lo que va haciendo la pieza esta, donde viene el macho, donde viene este pequeño tubito arriba, y este es el que vamos a pegar a lo que va haciendo el pompón. Así nomás se quede bien remachadito. Y aquí quedó, ahí se ve. Lo voy a sacar por el medio de lo que es el pompón. Y aquí nada más con mucho cuidado corto la hebra. Y así como queda nuestro pompón. Ahora este otro lo dejamos aquí pegado, pendiente, para que cuando lo vayamos a pegar en nuestro gorro, este se una a la punta del gorro, y así ya lo puedan ustedes pegar fácilmente. Entonces, chicas, esto es todo de cómo se hacen los pompones de peluche para los gorros, para que ustedes lo puedan hacer, diseñar y tenerlo ya listos de todos los colores. Ustedes los pueden ir a comprar, hay esta variedad de cafecito, yo compré en blanco y compré en negro, para tenerlos combinables en todos los gorros que vaya a tejer para esta temporada de invierno. Entonces, hasta aquí este video, espero les haya gustado, les haya servido, y que porque es muy útil, chicas, a las que nos gusta tejer cosas del invierno, esto es lo que les queda. También este peluche lo puedes integrar a un abriguito como un cuello, y con la motita en el gorro también se vería perfecta. Luego, si gustan, déjenme en comentarios si quieren que les haga un proyecto donde tenga el abrigo, este material,
para que también lo puedan lucir y se vería muy hermoso. Un cuello, una bufanda, la punta de un gorro y todo se vería hermoso con este material integrado. Entonces, hasta aquí, chicas, un dedito arriba si este video les ha gustado. Ayúdenme compartiéndolo y sobre todo no te vayas del canal sin suscribirte. Bye.